Bueno, gente, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Acá está el famoso piraña, pirañita. Ya está terminado, como verán. Recuerden que había quedado pendiente el tapizado, había quedado pendiente la colocación del piso. Todo eso ya está. Se ve el piso, los cinturones de seguridad ya están colocados. También el fuellecito de la palanca de cambio. Está listo para salir a las pistas, como quien dice. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Recuerden que si ustedes leyeron las bases, las condiciones que habíamos puesto al principio, habíamos dicho que el sorteo se iba a realizar cuando se vendieran la totalidad de los números. Sinceramente pensamos que esto iba a ser un poquito más rápido y han pasado varios meses y la verdad se han vendido muy muy pocos números. Todavía no alcanzamos ni llegar a la mitad casi. Algo de 120 números se han vendido aproximadamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué idea se nos ocurrió para no hacerlos seguir esperando, para que pase mucho tiempo? Sé que esto de la pandemia ha complicado un poco. Entonces, lo que vamos a hacer, esto yo lo estuve consultando con varios que compraron números y bueno, se muestran conformes. Lo que vamos a hacer es, yo por mi parte voy a correr un riesgo, porque por supuesto la idea era vender la totalidad de los números, no con el fin de ganar, porque si ustedes suman la cantidad de números y el valor, da un valor muy inferior a lo que vale, pero por lo menos recuperar ese mínimo que había puesto yo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer el sorteo el día 15 de septiembre por Lotería Nacional y vamos a esperar que salga cualquier de los números que van desde entre el 1 y el 250, que esos son los números que estamos vendiendo, del 1 al 250. Supongamos que Lotería Nacional, el primer número que tira es el 400. Ese queda sin efecto porque está fuera de rango. Ahora, si el segundo número, supongamos, sale el 147, vamos a poner que es este número que está pegado ahí, supongamos que sale el 147. Lo único que falta es que salga el 147. Bueno, supongamos que sale el número 147. ¿Y el 147 tiene dueño? ¿Lo ha comprado alguno de ustedes? Es el perfecto ganador, el legítimo ganador. Y por supuesto se lo entrego sin ningún tipo de costo, se lo envío a domicilio, como sea. En ese caso, bueno, es un riesgo para mí, perdí dinero porque por solo la mitad de los números, que es un valor de 20 mil pesos aproximadamente, que no salen ni las cubiertas, se lo doy a alguno de ustedes que compró números. Hasta ahí estamos, perfecto. Ahora, supongamos que salió el 147, pero el 147 está vacante, o sea, no lo compró ninguno de ustedes. Bueno, ese número en realidad lo he pagado yo, porque ninguno de ustedes lo compró. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchos, porque he estado mirando varios sorteos, que lo que hacen, la mayoría se lo quedan y lo vuelven a sortear después, pero siguen vendiendo, empiezan a volver a vender otros números, empiezan a hacer un sorteo, lo venden por otro lado. Bueno, lo que vamos a hacer es, para no quedar mal, es darle la posibilidad a todos los que compraron números, en este caso 125 personas hasta ahora, que lo puedan comprar por la diferencia, que en este caso serían 20 mil pesos, o si llegado el día 15 de septiembre y seguimos vendiendo números, seguramente va a ser mucho menos, puede ser 15 mil pesos, puede ser 10 mil pesos. Entonces alguno de ustedes puede decir, está bien, yo no salí sorteado, quedó vacante, yo pago la diferencia y me lo quedo.
De esa manera me parece justo para los que intentaron tenerlo, que compraron los números, y también me parece un poco justo para mí. Una, porque termino recuperando el valor de costo, vuelvo a repetir, sin ganancia, ustedes sabrán lo que vale el costo, pero corriendo el riesgo de que salga el número de alguno de ustedes y en ese caso lo entrego. Lo entrego y bueno, son riesgos que hay que correr. Algunos me dijeron, bueno, tenés por qué venderlo barato, vos si no salió, no salió. Lo vamos a hacer así para cumplir la idea inicial, que era que alguien de ustedes con poco dinero pueda tenerlo y disfrutarlo. En el mejor de los casos, por solo 250 pesos con un número. Y si llegado al caso de que queda vacante, pero se han vendido muchos más números, todavía quedan 10 días, por supuesto ese valor se va a ir achicando cada vez más. Así que por ahí alguno de ustedes puede decir, bueno, yo quiero comprar 10 números, yo quiero comprar 20, y se agrandan las posibilidades. Por supuesto que lo puede hacer. Hay algunos que han comprado uno solo, otros que han comprado 10 números. Así que, pero bueno, el azar es el azar y la suerte es la suerte. Nada más, quería explicarle un poquito, contarles que el 15 de septiembre se va a hacer el sorteo. El Pirañita ya está listo, como lo habrán visto, esperando dueño. Ahora le hago una pequeña toma para que lo puedan ver. Y seguramente en estos días también vamos a estar subiendo algún otro videito más. Nada más, gente, les mando un saludo.